Buenas, sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy AmbitiousSign y bueno, hoy estamos acá con un juego bastante de culto, se podría decir. Dragon's Crown Pro, ¿sí? Dragon's Crown, que es esta edición Pro, sí, es una remasterización de la edición que ya salió en su momento para PlayStation 3. Si mal no recuerdo, creo que fue exclusiva de Play 3. No recuerdo si salió en PC también. Tenemos esta remasterización Pro que, bueno, nos trae 1080 de resolución, 60 frames por segundo, con posibilidad también, si tenemos PlayStation 4 Pro, de escalar a 4K la resolución. Por supuesto, también en PC estaría disponible, si mal no recuerdo. Y vamos a estar jugando una de las ediciones tal vez más bellas, uno de los steelbooks más bellos que me tocó comprar. Si lo ven, la tapa tiene como un relieve, ¿sí? La tapa del juego. Realmente una maravilla, muy bella, ¿sí? Y bueno, vamos a ver qué nos espera. La verdad es que no lo jugué en Play 3 porque yo no tuve Play 3. Lo compré en esta versión porque, bueno, el juego es una acción RPG de Atlus y distribuido por Sega, con lo cual estamos ante una joyita realmente. No creo que sea un mal juego estos, pero vamos, que ni por asomo. Así que, bueno, lo voy a probar. Voy a jugarlo con ustedes por primera vez. Vamos a ver las opciones, a ver. Después esto veré si salió muy bajito la voz con respecto a la música y todo eso. Pero bueno, ahora de momento vamos a comenzar. Yo ya tenía acá, había probado un momento para jugarlo. Pero vamos a empezar una partida nueva. Jugué un momentito como para ver un poco el juego en realidad. Entonces nos pone, debes seleccionar un personaje con elegir personaje para salir de aventuras. Bien. Entonces vamos a elegir. Vamos a crear uno nuevo. Entonces, la típica, ¿no? Tenemos, estamos hablando de un juego de rol, ¿sí? Entonces tenemos guerrero, ¿sí? Hechicera, mago, enano, elfa y amazona, ¿sí? Seguramente este debe ser el personaje más fácil, más sencillo, digamos, como para iniciar, para aquellos jugadores que no tienen experiencia en este tipo de juegos, ¿sí? Nos pone guerrero, recomendado para todos los jugadores, un especialista del combate que ataca con una espada y se defiende con un escudo. Nada, la típica, fuerza S, condición que me imagino que debe ser la vitalidad o la defensa A, inteligencia D obviamente, resistencia C, destreza me imagino que será B y suerte B. Hechicera, recomendado para jugadores expertos. Una bruja capaz de controlar las fuerzas mágicas a su antojo. Cuenta con una gran defensa mágica y magia de apoyo. Es decir, que en este caso estamos ante lo que sería una especie de clériga, tal vez. Porque, bueno, defensas, magias de apoyo y defensa mágica, digamos, como más support. Entonces tenemos inteligencia A, resistencia S, destreza B y suerte A. Bueno, o sea, debe para farmear y ser interesante. El mago.
también recomendado para jugadores expertos, sí, ha logrado dominar una amplia variedad de hechizos ofensivos, la típica, ¿no? Recomendado para jugadores normales. Bueno, ¿qué será? ¿Qué le queda a los jugadores anormales? Bueno, tenemos fuerza S, condición S, tenemos un poquito más que el guerrero, menos inteligencia, menos resistencia, menos destreza y creo que un poquito más de suerte. Su cuerpo es duro como una roca y sus martillos infunden pavor en sus enemigos. Su fuerza le permite lanzar objetos y rivales. Sería más como... Porque, digamos, este dice guerrero, pero es más como más tanque sería este, ¿no? Porque tiene el escudo. Y este es más de ataque full, pareciera. La elfa, también para jugadores expertos, una maestra arquera que se mueve con agilidad. Es un personaje muy completo. Sí, es cierto, tiene todas las estadísticas bastante niveladas. No destacan nada, pero todas las estadísticas están bastante bien. Me interesa. No soy un jugador experto, pero me interesa. Y la amazona, fuerza A, condición C, inteligencia C, resistencia C. Bueno, también es más equilibrada que el guerrero y el enano. Para jugadores normales, una fiera guerrera que porta un imponente hacha. Cuanto más ataque, mayor sea el daño infligido y mejor su velocidad. Bueno, sí, tenemos como dos personajes de fameo de ataque, ¿sí? Esta que sería más de destreza. Yo iría con... me gusta la elfa. Voy a ir con la elfa. Editar nombre. Que no encuentro dónde está. Mierda, acá. Wow. Claro, bueno, acá podemos personalizar nuestro personaje. Voz en inglés, bien, esto lo puedo cambiar a japonés, obviamente. Esto es lo que estaba pensando, ni bien estaba escuchando, digo, esto lo tengo que poner en japonés, ya. Crear. Bien, entonces tenemos un arco corto, una capa de piel y una poción de curación por 3. Bien. ¿Podemos ir ya con este personaje? Yo pienso que podríamos crear hasta 4 jugadores, pero en principio es yo. You seated yourselves and called for a stein of the finest mead. Your partner, Rani, is in a particularly good mood. Uf, ¿no se pueden cambiar las voces del narrador en japonés? Te sentás y pedís una jarra de la mejor agua miel. Tu compañero Rani está de muy buen humor. Quaffing the bar's spirits buoyed your spirits. When things are lively, Rani will recount a certain tale. Los licores del bar levantan el ánimo una vez animado el ambiente, Rani comienza a narrar cierta aventura. Just starting out. Tú acabas de iniciarte en el mundo de los aventureros y no sabías de la misa la media. Fue así que os conocisteis. Bien. Bueno, como verán, estamos ante un juego que es... No destaca por el apartado gráfico en términos... No son gráficos realistas, ni mucho menos. O sea, acá lo que tenemos es un juego de estética muy particular y, como habrán visto, con diseño de personajes bastante grandilocuente. Tutorial básico. Movimiento básico. Moverse, saltar. Correr, mantener pulsado cuadrado y esquivar. Uf, qué diferentes son los controles, por favor. Bien. Con este esquivamos, o sea, esquivar con el R1, rarísimo. Bien. Ataques normales, combina cuadrado y el stick izquierdo. Bien. Ah, me traen un enemigo ya. Bien. Ataques aéreos. Bien, excelente. Ah, ok. Redonda para flecha, mantel pulsado para un disparo más potente. Ok. Perfecto.
La elfa puede llevar un número limitado, limitado, de flechas. Derrota enemigos y busca cofres del tesoro para conseguir más flechas. Ok. Bien. Puedes obtener equipo especial como ballestas, abriendo cofres del tesoro, robando enemigos. Pulsa triángulo para recoger un objeto y pulsa cuadrado para usarlo si no se ha agotado. Ok. Bien. Bien, ahí tenemos la ballesta. ¡Wow! Ok, interesante. Puedes seleccionar los objetos de las ranuras con la cruceta y usarlos apretando hacia abajo. Ok. Claro. Ah, bueno, interesante. Bueno, vamos a llevar la ballesta. Uso una poción de curación. Bueno, no... No me hirieron, pero bueno. Cuando usas un objeto habrá un periodo de reactivación hasta que puedas volver a utilizarlo. Si usas un objeto de equipo del inventario, se reemplazará con tu equipo actual. Ok. Vamos a la siguiente fase. Y lancé, de paso lancé una flecha ahí... de regalo. En ocasiones puede aparecer comida al derrotar enemigos o destruir contenedores, nos dice. Entonces, bueno. Eso, ahí estamos. Si tienes comida y dejas de moverte o atacar, te la comerás automáticamente. De esta manera puedes restaurar hasta el 150% de tu salud máxima. Ok. Oh, perfecto. Bueno, ya me sacaron la ballesta a la mierda. Shall I open that door for you? The rogue Rennie inquired, after appearing from out of nowhere. ¿Os abro esa puerta? He thought Rennie that it would be a simple matter to take advantage of your naivete and pocket some coin. Y conseguir unas monedas fácilmente. La puerta está cerrada, pero puedes ordenar a Rennie el pícaro que la abra. Y se coloca el cursor, sí, esto que vemos acá, que se maneja con el stick derecho, y abrir una puerta si lo colocamos acá. Sí, y apretamos L1. Muy raro los controles, la verdad. Avanzamos. O sea, me va a costar acostumbrarme porque vengo de jugar otros juegos Souls o Souls-like y es como que estos botones no son precisamente para eso. Puedes pedirle a Rennie el pícaro que abra cofres si tú no puedes. Obviamente, seguramente tenga... Como, bueno, al ser un pícaro tiene como la capacidad esto de poder robar. Haces así. Ustedes no lo van a estar viendo a 60 frames, obviamente, porque la Play graba 720 y graba 30. Es decir, que no van a estar ni viéndolo... ¡Uf! Pues ya tenemos jefe. Bueno. Bueno, bastante sencillo, o sea, ya estamos dando la del pulpo. Hicimos mierda. No me lo esperaba. Realmente aquí termina el tutorial básico. Bueno, bastante fácil, la verdad. Since that point, you've been journeying under mutually beneficial terms. Entonces ambos vais juntos aprovechándose el uno del otro. Tú te encargas del combate y Rennie de los cerrojos. Wow. Ok. Bueno, acá la pueden ver a cabecita chiquita, ahí que está durmiendo. Está muy entretenida con el gameplay. Puedes seleccionar salir de la taberna para volver a la ciudad. Ok. Yo acá tengo a mi personaje que es la elfa, acá en nivel 1. Yo intuyo que puedo ir con más personajes en el caso de que lo necesite. Por ejemplo, acá puedo guardar la partida. A ver acá en las opciones. Narrador. Ah, podemos elegir quién. Por defecto japonés. Ok. Vamos. Subtítulos mostrar, indicador de PS ocultar, mostrar todo daño, visualización de daño. No, bueno, está bien, perfecto. Lo que comentaba, digo, si pongo a elegir un personaje, si pongo a crear uno nuevo, no lo tengo claro esto, pero bueno, después lo voy a chequear en la otra partida como para no joder esta. A salir de la taberna. Pero yo pienso que se debe poder crear un equipo. Intuyo. Kimi wa boukensha no hitori toshite kono Hydeland e yatte kita. Ooku no boukensha to onajiku
町外れの遺跡から危険な迷宮に挑むためだ。Bien, estamos en... だが噂通り迷宮は甘くはなかった。生きて戻れるのは一握りで、骨が見つかって寺院裏に埋葬されるならまだ幸運と言える。 Bien. 君はまだ冒険者ギルドに入っていないようだ。ギルドへの登録を進めておく。そこでは仕事の斡旋だけでなく、訓練によって能力を伸ばすことができる。Se ha roto el arco. Ahora puedes ir al gremio aventureros. No sabía que se rompían las armas. Bueno, eso es otro elemento a tener en cuenta. El gremio aventureros. Acá está. Perfecto. Como ven, tiene una estética muy particular. El maestro Samuel Joseph aguarda vestido con completa armadura, impasible, cual estatua en el centro del salón del gremio. Voy a hablar después del narrador, ¿sí? Para que podamos escuchar la voz. Te contempla de arriba abajo y exclama disgustado que solo los aventureros indignos desdeñan el cuidado de sus armas. Tus muchos viajes han causado mella en tus pertenencias. Decides repararlas antes de tu regreso. Nos envía a la tienda de objetos mágicos de Morgan y nos dice que esta maga puede repararnos nuestras pertenencias. Así que ahora puedes ir a la tienda de objetos mágicos de Morgan. ¿Sí? Nos lo pone en el mapa. 冒険者ギルドに認められるためにまず君の壊れた装備を修理しなければ。Tendrás que reparar tus pertenencias. Bien. Para que nos consideren a la altura del gremio, primero vamos a tener que reparar nuestras pertenencias, que están hechas mierda. Están hechas conchas, ¿sí? 看板に従って入り組んだ階段を降りると、魔法道具店へたどり着いた。店主の魔女、モルガン・リズリーがゆっくりと振り返り、君の望みを尋ねる。Los diseños son, bueno, como ven, muy grandilocuentes. Todo muy pulposo, ¿no? Incluso los hombres también, ¿no?Como todo gigante, músculos, tetas, culo. Subes por unas escaleras laberínticas y Morgan Leslie, tendera a la par que bruja, o sea, tendera y a la vez bruja, te da la bienvenida a su establecimiento. No hay objetos en este mundo, desde báculos mágicos ornamentados hasta hachas oxidadas que no alcance a reparar. Welcome to my shop. ¿Por qué la voz esta aparece en inglés? Restablece la durabilidad del equipo. Cuando tu equipo pierde durabilidad, su rendimiento se reduce drásticamente. Entonces lo reparamos. Justo tenemos 100. Bueno, esto obviamente debe ser parte del tutorial. Y ya tenemos el arco corto reparado. ¿Sí? Acá lo que veo es que tenemos... Yo lo que siento es que tenemos la posibilidad de armar un equipo, sí. Tenemos en realidad 6 héroes para elegir y podemos llevar un grupo de 4. Yo pienso que después, imagino que en algunas misiones más difíciles se puede llevar un equipo equilibrado, ¿no? Un curandero, un guerrero, me parece. Bien. Los aventureros no solo vienen por sus artes reparadoras, también buscan tasaciones y objetos mágicos. Tú la visitarás a menudo. Ok. ¿O no? Estamos aprendiendo a jugar. Ya está disponible el menú de inicio. Ábrelo con opciones y haz clic en el jugador. A ver, tus objetos han quedado inmaculados. Vuelve al gremio. Con suerte, el maestro del gremio considerará tu digna membresía. Bien, entonces este es el menú de inicio. Puedes modificar el equipo que quieres usar durante una aventura o consultar la armería, donde se guardan los objetos conseguidos. Okay. Sí. Las ilustraciones son excelentes, son increíbles. Los diseños, o sea, por más que bueno, uno le puede parecer gracioso y tal, pero la verdad que son increíbles. O sea, tiene el arte de este juego, como todo en ese tono, como si fuera pinturas al óleo. No, es increíble. No sé si se notará después en el video, pero la verdad que es impresionante. Bueno, acá tenemos puntos de habilidad para gastar. Después habría que ver eso, cómo hacemos. Sí. Sigamos. Bueno, vamos a ver si nos aceptan en el gremio. 広いホールの中央には
Impertérrito como siempre. Ahora que tu equipamiento está en perfectas condiciones, solicitas tu ingreso en el gremio. Samuel desea que pruebe esta habilidad. ¿Qué deseas hacer? Ah, mira, no sabía que se era así de tomar decisiones y tal. Bueno, B, afirmar que estás por encima de tales pruebas. A, aceptar el desafío, pedir más detalles al maestro gremio. Bueno, vamos en plan humilde. La prueba consiste en ayudar a un guerrero llamado Roland. Samuel dice que puedes encontrarlo en las ruinas del antiguo templo. Ok. No nos dan demasiados detalles. Ya está disponible el mapa de la ciudad. Ábrelo con el botón del panel táctil. Ok. Ahora puedes ir a la puerta. Para más alto valor ante el maestro del gremio, te diriges hacia las ruinas del antiguo templo para ayudar al guerrero Roland. Mapa de la ciudad, sí. Te permite seleccionar un edificio para acercarte a él. Ah, mira, claro. Para no ir caminando, básicamente. Vieja torre, aún no puedes usar este edificio. Gremio de habilidades, aquí puedes aprender habilidades y aceptar misiones. Castillo, establos y puerta. Vamos directamente. Recientemente se ha descubierto una puerta mágica hacia las ruinas en las afueras de la ciudad. Úsala para llegar a tu destino. Bien. Se puede ir por acá. No. Uy, no sabía que se le podía pegar. Uf, casi la cago. Vamos. Casi la cago. Con el pobre pícaro. A ver qué nos cuentan. Hay un jefe, ¿sí? Ruinas del templo antiguo, es donde vamos a estar. Donde nos vamos a meter ahora. Nos pone que hay un jefe de nivel 1, o sea que. Kodai Elysia Bunme no Shinten no Iseki ni wa. Imada Oku no Nazo ya Zaihou ga Nokoru. Shinwa ni Nokoru Inishie no Dragon ga. Un antiguo y legendario dragón destruyó la civilización, Elysia, en una sola noche. De a poquito vamos a ir aprendiendo más del lore y cosas así. Tengo que acostumbrarme a usar el puntero. ¡Opa! Ya tenemos compañía. Me gusta este personaje. ¡Oh! Conseguirás puntos derrotando enemigos y consiguiendo objetos de puntuación. Estos puntos se convertirán en experiencia. Bien, vale. Decía que me gusta este personaje, pero bueno, me gustaría tal vez hacer un poquito más de daño también. A ver. Jaula. Kimi wa torikago ni toravarete ita yoseo o nigashite ya. Habrá que ver para qué nos sirve eso luego, ¿no? Vamos a agarrar todas las moneditas. Tengo que acostumbrarme lo mismo a usar el puntero. De momento yo pienso que va a ser bastante fácil. It's my turn. Lo cagué a palos y está con la vida. Está en la mierda, nuestro amigo el pícaro. Está titilando en rojo. Al abrir un cofre del tesoro recibes equipo con un rango. Cuando vuelvas de la mazmorra tendrás la oportunidad de tasar, guardar o vender el equipo conseguido. Interesante eso. Son muchas cosas que... ¡Uf! ¡Oh! Son muchas cosas que hay que tener en cuenta y que de a poquito vamos a ir aprendiendo, sí, obviamente. Esto es un RPG, entonces indefectiblemente va a haber muchas cositas, así que tenemos que ir aprendiendo relacionadas a la mecánica jugable. Así que sigamos. Oh. Roland, guerrero bárbaro. Tengo otras con Roland, el gremio le han comentado la búsqueda de unos aventureros que desaparecieron en las ruinas. Mira, Roland ahí todo plan Schwarzenegger, ahí como le tiembla el bracito. Y de fondo, todos los orcos hechos mierda, así apilado. Para pasar la prueba del gremio debes ayudarle. Roland te pide que busques en las ruinas anegadas. Especialmente podría ir él directamente. Está musculoso. Además me encanta el cinturón con la carita. Con la carita ahí toda hecha mierda. Si hasta tiene una herida en
pecho y en el corazón y todo. ¿Ha pasado mucho tiempo desde que fueron vistos por última vez? Te pide que traigas sus huesos y los hallaras muertos. Wow. Okay. Bueno, Roland me manda a mí al muere cuando en realidad él podría tranquilamente ocuparse de esta situación. Pero bueno. Me tengo que acostumbrar al sistema de combate porque es bastante lenteja. Nuestro amigo el pícaro se agarra las monedillas. No sé si se las queda él o si también van para nosotros. Oh, yeah. Oh, bueno, tesoro de rango T y una bomba. Nos decían que podíamos seleccionar. Ah, ok, no, la bomba simplemente o la uso o nada. Pero bueno, nos dieron equipito nuevo de rango D, una mierda, pero bueno, no importa. A ver. Acá también hay que buscar porque yo... ¡Upa! Bueno, genial. Ay, Dios. Uf. Bueno. Me envenena, ¿eh? Nada, bueno, eso. Es irse acostumbrando al sistema de combate y a... Rango E. Y nada, y a la mecánica en general. Esto es como... como los antiguos... beat'em up, ¿no? O sea, Street of Rage, algo así. Lo que pasa es que con componente RPG. Ustedes lo están viendo, ¿no? A ver. ¡Oh, mierda! No había visto eso. Como la estoy manqueando, pero mal. Y va a morir nuestro amigo pícaro. Bueno, me voy a curar. A ver. Venimos por acá. Si vamos apuntando con el puntero, encontramos mierdas. Vamos encontrando mierdas por el mapeado. Mierdas que nos pueden ser útiles más adelante, ¿no? Por supuesto. Uff, la estoy manqueando muchísimo. Ok. Bien. Recuperamos las flechas que usábamos, eso también es importante. Agarramos mierditas. Y seguimos. A ver hasta dónde llegamos. Bueno, tenemos los huesos, ¿sí? Puedes recoger los huesos que encuentras durante la fase con triángulo. Has encontrado los huesos de un aventurero muerto. Cruel ironía. En ocasiones los muertos dejan mensajes justo antes de morir. Sí, acá se ve, ¿no? Vamos a recogerlo. Vamos a ver si acá en el mapita tenemos alguna cosa que... ahí tiene, justito. Y seguimos. Acá tenemos algo más. Vamos. Ok. Me preocupa haber gastado una poti, no, una poción. Siento que perdí vida estúpidamente. Pero bueno. ¡Opa! Ya tienen pinta de ser un poquito más duros. Bien. Listo. Mientras vamos dando mierditas con el puntero, tenemos 9 flechas, estamos bien. Me gusta que las flechas no sean ilimitadas, ¿sí? Le da un componente más de dificultad. Tengo entendido que el juego es difícil. ¡Apa! Una arpía con tetas. ¡Mierda! Ojo, 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 ojo. Mucho cuidado. Uf, uf, uf. Guarda que mete, ¿eh? Opa, 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 que me mata, ¿eh? Opa. Mierda, 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 mierda. Uf.
な。あ。めめめめ。Vamos que ya la tenemos, Bien. Uf. Parece que no, pero tiene lo suyo, この付近には、こうした巣が他にもいくつかあるようだ。Rango B、parece haber más niños similares a este. Abandonas la zona con mucho cuidado. No deseas atraer la atención de las demás arpías. Tesoro, obtuvimos dos de rango D, uno E y dos B. Bueno, me imagino que las misiones se pueden volver a repetir. ¿Sí? Bueno, estuvo bastante bien.Acá tenemos los atributos y tal. Subimos de nivel. Tenemos. Sí, subimos un puntito de cada cosa. Dos de inteligencia, dos de resistencia. Bueno, dos puntos de habilidad. Bien, ¿qué les parece si lo dejamos por acá? Ya llevamos una media horita más o menos. Matamos a nuestro primer jefe. Vimos un poquito del juego. Lo voy a dejar acá. Acá tenemos la pantalla de botines que nos muestra más o menos los tesoros y las cosas que fuimos consiguiendo. Espero que les haya gustado.Que me cuenten un poquito de qué les pareció este juego, si lo conocían, si no, si les recordó tal vez algún juego de un estilo similar. A mí particularmente, por la mecánica, la forma de jugar, me hace acordar mucho a ese antiguo Street of Rage, ese clásico de Sega, esos beat'em ups muy clásicos de la época de la Genesis, ¿no? En mi caso yo tenía la Sega Genesis, pero me hace acordar mucho ese estilo de juegos, por supuesto con un componente de RPG y con una jugabilidad que parece sencilla, pero que seguramente va a empezar a complejizarse mucho más con el paso de los niveles que vayamos haciendo y bueno, a medida que vayamos jugando vamos a ir conociendo un poquito más de este juego. Así que nada, espero que les haya gustado, cuéntenme, déjenme en los comentarios a ver qué les pareció, si quieren ver másde este juego, si quieren que haga serie y tal. A mí particularmente me gusta bastante, no lo había probado, entonces la verdad que me deja con ganas de más. Así que sin más, nos estaremos viendo con más contenido en el canal. En la descripción les dejo enlaces interesantes, ya sea bueno, a mi Instagram como a mi Facebook, como para que me sigan en redes sociales. Y nada, nos estaremos viendo con más contenido aquí en el canal.